El gobierno, a través del Programa Nacional de Educación y Trabajo, busca ofrecer una propuesta educativa flexible y amplia a jóvenes de entre 15 a 20 años que no estudian en el sistema educativo formal, no trabajan y se encuentran en situación de vulnerabilidad social. Para acercarlos al mercado laboral funcionan los Centros de Capacitación y Producción, CECAP. Es una propuesta educativa integral, llamamos nosotros, desde la concepción del ser humano en todas sus dimensiones. Nuestros como dos objetivos, la continuidad educativa, o sea que vuelvan a la educación formal y que puedan completar como mínimo el ciclo básico, y también en esto de educación y trabajo, de pensar en aquellas habilidades, códigos, experiencias que los puedan vincular con el mundo del trabajo. Se trabaja en diferentes áreas: conocimientos básicos, capacitación profesional, referencia educativa individual y grupal, orientación laboral, arte, informática, educación física, recreación y deportes. La invitación cuando los chicos llegan a inscribirse es que todos pasen por todos los talleres que SECAP tiene en esa área para probar qué es lo que realmente les gusta. Y después eligen y pueden profundizar en algunos aspectos. Tenemos la posibilidad de también cursar secundaria. Yo soy egresada de secundaria, ya terminé el ciclo básico acá mismo. Puedes elegir lo que vos querés. Por ejemplo, tenés gastronomía, tenés construcción, tenés carpintería, tenés vestimenta. Casi 10.000 jóvenes pasan anualmente por los 17 centros que funcionan en todo el país. Entre marzo de 2010 y mayo de 2013, se incorporaron en las ciudades de Artigas, Florida, Durazno, Rocha, Toledo, Las Piedras y Maldonado. Te preparan más como, no sé, para un trabajo, más para mirar más para la vida, un futuro, ¿no? Me fui a anotar en una peluquería, donde gracias al SECAP estoy trabajando en esa peluquería ahora. Los SECAP proponen aprender haciendo.